encierro, yo creo que es único en el mundo, ¿eh? Ni mejor ni peor que otros, pero peculiar y diferente a todos. El encierro del pilón es cultura, es tradición, es compartir con los amigos, con la familia. Pero, niño, pero es una locura hasta que prueban. El día que prueban, se enganchan. Que tengas suerte, ¿eh? Bien, a ver. Vamos a tener más suerte que el año pasado, ¿no? Este año. Por lo menos la misma que nos pasa igual, pero... En falces tienes que mirar atrás, tienes que mirar adelante y tienes que mirar al suelo, ¿eh? Porque, claro, hay tramos que tienes que ir pues vigilando, entonces es complicado, ¿eh? O sea, no es tan fácil. Yo creo que el disfrute y la vivencia del corredor, y corre, le ve la cara a la vaca encima y te mueves un poco y pasa eso. Eso es algo que es indescriptible. Yo con la gente joven, muchos, empiezan a correr, cuando se llevan el primer trompazo, es realmente cuando ves y ellos ven si les gusta o si no les gusta. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Este encierro, claro, pues según quien lo vea, ¿no? Sobre todo si no es de la zona, pues le puede parecer una locura. La pendiente más pronunciada, de arena, ahí te tienes que tirar, digamos, de culetada, ¿no? O sea, con las pies por delante y de espaldas, porque claro, si te lanzas de frente, lo normal es que bajas hasta abajo dando vueltas. La noche de antes, te voy a comentar, se vive todavía, yo por lo menos, con la experiencia que ya tenemos, se vive, duermes mal, poco, te despiertas y estás, no te digo que estás como cuando faltan 3 minutos, pero yo por lo menos lo paso, me cuesta coger el sueño, conciliar, me despierto y te despiertas y estás pensando, y el estómago todavía tienes... El sentimiento que tengo yo ahora, en las vísperas de echar un día de vacas en mi pueblo, con el pilón y la prueba, no duermo. Yo estoy pensando siempre en la prueba de mi pueblo y en el pilón. Tú date de cuenta que lo tengo porque me gusta mucho, por afición. Entonces, el poder conseguir que tus animales participen en ese festejo e intenten estar dando altura, o sea, que estén en buena posición, para mí es un orgullo muy grande. Para mí es la mayor satisfacción del año. No pienso más que en ello. Eso que también hacemos varios pueblos y también intentamos cumplir en todo y hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos, ¿no? Pero falces, date cuenta que estás en casa. La 8 pues la podemos guardar igual para Marcilla. Si no hace falta para la tarde, la podemos guardar para Marcilla. Pero eso la guardo para Caparrosa. Es un encierro que es único en el mundo taurino, es único, no hay otro igual, ¿no?
¿Y qué lo hace diferente? Pues lo hace diferente el entorno, el recorrido por el que transcurre, el entorno, que es distinto, ya lo has visto, ¿no? Es un camino de cabras, digamos, transcurre por un desfiladero, que a un lado tienes la montaña, al otro lado tienes un barranco o precipicio, y entonces por ahí baja la manada, y es distinto, o sea, porque cualquier encierro que podamos hablar, pues transcurre por calles. Entonces, por una calle de cualquier ciudad o pueblo son todas parecidas, una tiene una curva, otra, pero esto no, esto es diferente. Nuestro encierro es muy atípico, y si lo veis, transcurre en pleno monte, las carreras son muy ajustadas y va entre el cortao y el barranco. Entonces el margen es muy, muy reducido, y tiene mucho riesgo. Pero claro, por otro lado le da la vistosidad que no tiene ningún otro encierro, Yo creo que no habrá en España un encierro como el de Falces. Aquí tenemos unos corredores veteranos que han ido, como pueden ser los pitutos, que han pasado de padres a hijos y ahí van con una renovación que se llevan la sangre, eso es así. Yo hace muchos años que corro con mis hijos. ¿Estás contento? Contento no, más. Un privilegio, padre e hijos, y estar y sentir lo mismo y vivirlo. Y correr en Falces, pues es que es algo que no sabes cómo describirlo. El año pasado tuve un accidente, el mayor que he tenido, y un lance fuerte, me pilló la vaca que no la vi, intuí, porque el primero que, en el risco, en la curva, el primero que cayó al barranco fue un amigo mío y mi hijo, el mayor. Entonces, un extraño sí que le vi, pero yo iba a 10 o 12 metros, y seguido, sin volver la cabeza, sentí el impacto en la espalda, en todas las costillas, y entonces mi hijo, el pequeño, iba delante mía, este saltó y se echó encima de la vaca, y otros compañeros de Pamplona, que estaban allí, que vienen al encierro y no suelen correr, están allí más para ayudar y tal, se echaron encima. Fue algo atípico, anormal, porque eso no es propio de encierro. Encierro las vacas que corran, que vayan, pero que no sean situaciones así, porque además se corre un riesgo bastante, bastante importante. Salí muy fuerte, sí, con la cabeza abajo y todo, sí, pero es la misma del año pasado. Soy José Marigoñi Martínez. Soy natural de Falces y estoy aquí con mi hermano Íñigo Goñi Martínez, que Íñigo es sordo, y también él vive aquí, y a nuestra familia, pues, que nos llaman los pitutos. Es del encierro del año pasado. Pues fue un encierro raro, diferente, atípico, no sé, pero se vio así. Yo sinceramente, yo no me enteré de nada. Porque yo había caído un poco más arriba, caí al barranco y no, sí, y yo ni vi nada, ni nada. Estaba la dormía, mis padres, ya sabíamos que esa vaca se iba a lavar, pero no tanto como fui ese día. Y bueno, pues nada más que salí de la cuba, se veía la vaca que iba a toda la velocidad. Fui otro día, semana que tenía la esposa, y después estaba Pedro, mi padre, y yo, usted, y mi papá, y yo vi hasta que estaba mi padre de esta mía, y la vaca, el espino y demás, y le cogió a él, y yo al lado de él, y le dijo, mami, si se va la vaca, y no se iba, y yo soy especial. Fui a coger la vaca para ayudar a mi padre y pasó lo que pasó. Es cierto que mi hermano que se tiró a salvar a mi padre, pero yo lo conozco, y sé que lo hubiese hecho
por cualquier otro corredor, aficionado, por cualquier otra persona, tanto él como los demás. De hecho, a mi padre vinieron mucha gente a ayudar, a coger a la vaca, gente que conocíamos, gente que no conocíamos, y que lo bonito de esto es eso. Él es sordo, pero tiene, o sea, él no oye, pero tiene una vista de lince, tiene todo a su favor, reflejos y sobre todo juventud y mucho corazón. Sí, él no calla, porque no te deja hablar, no te deja hablar. Y además te dice que no escuchas tú. Me llamo Iván Valenciano, pertenezco a la Sociedad Anónima Presa Navarra. Nos dedicamos a la recuperación de animales huidos, y Falces es un pueblo pues, de los que tenemos siempre pues, en el punto de mira. Nos llaman de muchos sitios. Nos dedicamos, este año ya llevaremos alrededor de 50 y pico cabezas ya, pues, de particulares que se les escapan, de animales que se han asilvestrado y no pueden recuperarlos. El año pasado, con el encierro, se quedó una vaca pillándole a un corredor cruzada, entonces no pasaron más que dos y el resto se volvieron para arriba. Que se escape el ganado entra dentro de lo posible, date de cuenta que corren por el monte. Yo las esperaba arriba y empezaron y subieron seis vacas, seis, siete. Al final, eso antes era una cañada y no hay vallado. Entonces, pues claro, se puede correr ese riesgo. Cuando se nos escaparon las vacas, uno de los del equipo que nos ayudó a cogerlas es Iván Valenciano, que tiene un equipo de perros y un equipo de personas fabuloso, muy valientes, y al que estamos muy agradecidos, porque es que si no sería por ellos, se complican las cosas. Para recuperar este ganado usamos el Presa Navarro. Los que normalmente nos dedicamos somos la zona desde Navarra, País Vasco, Cantabria, que es donde más actividad tenemos o más se nos conoce y nos da pie pues, a hacer nuestra labor. Hay veces pues, que se queda una vaca en el barranco y solo pues, es rescatarla ya. Y bueno, pues nosotros nos dedicamos en lo posible pues a recuperar esas vacas, en entregárselas al dueño lo mejor posible. Ves caras de mucho agradecimiento y eso pues te llena de satisfacción. La última vaca la cogimos a los 22 días. ¿Sí? Estuvo recorriendo pueblos de aquí de la zona, que limitan con Falces, con Miranda, estuve por leer y luego la querencia, no sé si la querencia o la intuición del animal, se terminó bajando hacia aquí, hacia el corral, y la cogimos a kilómetro y medio de aquí. Es curioso. Fa
Falces durante el mes de agosto es fiesta, es ambiente en la calle. Es una cita imprescindible para todos los falcesinos y falcesinas para, bueno, pues poner un poco de alegría, dejar a un lado las preocupaciones del día a día de todo el año, coger fuerza y otra vez seguir esos 11 próximos meses hasta las próximas fiestas patronales. Falces está situado entre el río Arga, que lo tenemos aquí al lado, y este cortado que está a mi espalda sobre la peña, que es como nosotros le llamamos. Es como una elipse, se cierra, se junta el río por el norte y por el sur, entonces es como una isla, que probablemente es una de las circunstancias que a Falces le protegió durante la Edad Media e hizo que se desarrollara eso con los regadíos que se hicieron en 1158. Podemos decir que las fiestas taurinas, los festejos taurinos en Falces, son como en el resto de Navarra. En la Edad Media ya se producían. La documentación que conserva el Ayuntamiento, que solamente es a partir de casi mediados del siglo XVIII, ya nos dicen que en 1740 y algo se toreaban toros. El encierro es una cosa espontánea que nadie la preparó porque tradicionalmente las reses se traían por el monte, era el único lugar para poderlas traer. Yo creo que es el gran mérito que tiene, aparte de que por sí la bajada del pilón es espectacular, es peligrosa también, aunque mucha gente no sabe medir el peligro que tiene, y actualmente no se producen cosas graves porque el suelo está medio asfaltado. Porque cuando corríamos estaba lleno de grietas, las piedras, si lo habéis visto, es de yeso, tiene aristas muy vivas, y allí si te caías, la liabas. El día antes del encierro es un día bastante tenso y de trabajo. Hemos venido hoy a las 4:30 de la tarde, unos amigos y yo, que son los que nos ayudan todo el año, y hemos apartado las vacas que van a participar en el encierro del pilón y en la prueba. Las hemos dejado en dos lotes y mañana a la mañana, hacia las 6:30, vendremos y cargaremos las del pilón. De las 6 que se escaparon, no vamos a repetir más que una. Y la repetimos porque, no me importa repetirla, porque bajó sola aquí. O sea, se recorrió todo el monte, la carretera, cruzó el río y todo, y vino al campo sola, la vaca veterana. Entonces, pues bueno, no me importa repetirla. De las otras no. Las otras no porque se escaparon, joder, y al final tienen memoria y no quiero que la puedan liar. Las sensaciones son fuertes. No duermo, eso lo primero, no me hace falta el despertador. Y venimos aquí, vamos cargando, intentamos hacerlo lo más tranquilo posible y ir viendo las cosas como se van desarrollando, como van surgiendo, ¿no? ¡Santi, ven aquí a hacer esto! Con tranquilidad, creo que tenemos un grupo de amigos que sabe cada cual lo que tiene que hacer, que eso es muy importante.
porque es que si no los animales parece que son duros, pero al final son frágiles. Hay momentos en una metedura de pata se puede fastidiar un animal y hay que intentar saber cada cual lo que hace. ¡Dale a la vaca, dale! ¿Ya está Luis? En Faces llamamos el encierrillo a la subida de las vacas. Antiguamente no había encierrillo. De alguna forma tienen que subir para bajar. Entonces se hace pues a 7:30 de la mañana, que en principio se hacía a esas horas, pensando en que no hubiese mucho jolgorio ni nada y que subiesen ellas tranquilamente. Lo que pasa que cada vez va viniendo más gente, más gente, más gente. ¿Estás amigo? Pero si no me la líes, está me cago en la madre. Esperemos que no te dé trabajo. Sí. Que luego el rastrojo pica mucho, ¿eh? El rastrojo pica mucho. Bueno, tú te las veas. Está nervioso, perdido. Sí. Uf. La verdad es que este rato es fuerte. Va. Qué bien estás ahí, ¿no? Por si acaso. Va, no creo, ¿eh? No sé. Ay, madre mía. ¿Cómo está hoy esto, eh? A ver si cumplen. ¿Qué pasa? No van a cumplir. A ver si cumplen los bichos con estas expectativas. No, has traído, ¿no? ¿Eh? La de los 2 años no has traído. ¿Tú qué crees? Tú quieres jaleo, ¿no? Y este también. Venga, suerte. Vale. Si veis que luego ya no se controlan, achucháis. Si veis que se van a parar o volver. Pero si no, tranquilo, ¿sabes? Tú no das cuántos pajaritos, ¿eh? Ya coca, pero si me has reventado, ¿tú chico? ¿Tú has subido corriendo o qué te la cuesta? Vengo desde casa de Teodoro corriendo, chaval, vengo de Tafalla. Cuando llego al corral de arriba y falta unos minutos para empezar el encierro, se te pone un bolo al estómago y unos nervios que son inenarrables, eso no se puede ni explicar. Y el sentimiento que puedes llegar a tener a tus animales, pues es la leche, los tienes como hijos, ¿no? Tú date cuenta que los has visto nacer, has intentado hacer ese cruce, a ver si funciona o no funciona. Y para mí son como mis hijos. Mira cómo, ¿qué pasa, bonita? ¿Eh? Qué par de vacas jóvenes tan bonitas, ¿eh? Como se nota que son del mismo sitio, ¿eh? Tienen la misma cara. ¿Tú cuántos has traído, Luis? Yo 2. Y otros 2, 4. 4, bueno. Los de Joanes también tenemos, los míos también. Eso es. Bueno, si hay guerra, haremos algo, ¿no? Eso es. Sí. A ver si se anima la cosa. Espera un poco, cuando te diga yo. ¡Venga, abre! ¡Abre! Es que yo me bloqueo, no puedo correr. Corren los amigos y me quedo siempre con el oído a ver el público, ¿eh? A ver todo lo que, si gritan, no gritan, si me avisan que subió una vaca, ¿eh? Me quedo ahí con observando, ¿no? A ver cómo va la cosa. Y sin verlo, casi seguro sé cómo va el encierro, ¿eh? Sin verlo.
Si la carrera ha sido bonita, que han podido disfrutar corredores y espectadores, que ha habido ahí una mezcla de una bonita carrera con emoción y riesgo, pues la verdad es que me quedo satisfecho, ¿eh? Me quedo muy contento. Esto sí que es muy importante, a ver, que salga todo bien. Hay muchos aficionados. A ver, hemos puesto mucho interés e ilusión en estos animales. Para mí, tan importante es el encierro del pilón como las vacas en la prueba. Para mí la prueba es lo máximo, ¿eh? Y luego encima tenemos unos recortadores espectaculares, como puede ser Omar. Aquí en Falces nos gustan las vacas bravas y después de cada encierro pues hay su particular prueba de ganado, donde echan dos animales y lo dejan un cuarto de hora o 20 minutos. Y solo echan dos relevos, o sea, cuatro animales. Y claro, cada año va a más. El picante ese que te hacen esos animales, sí. El ponerte ahí en aprietos, saber salir de esos apuros, de algún viaje igual te terminan en cogida grave. Un chaval joven, ya lleva unos años recortando, que se mete mucho con los animales, muy valiente, y le saca a los animales lo que tienen, ¿eh? Y la verdad es que es una suerte poder contar con un recortador de Falces. Y luego está Moja, que ahora Moja pues está en la cumbre, ¿no? Hace unos espectáculos increíbles, unos cambios de ritmo en la cara del animal, cada toro, que al final un riesgo fuerte, pero está muy, muy fuerte, muy fuerte. Me llamo Mohamed Nabil. Todo el mundo me conoce como Moja Morete y vine desde chiquitito, sobre los 4 años o así, y la afición ya por el toro, la pasión que tengo por el toro es impresionante, no sé explicártelo, es algo que llevo dentro, no puedo vivir sin ello. Encierro donde un corredor haya recibido un golpe o un rasmazo o salir sano y salvo de este encierro es casi imposible. Tienes que tener mucha, mucha, mucha suerte.